Hola, soy Francisco. Hoy vamos a jugar a hacer una escultura de la valentía. Nuestros materiales para esta ocasión son un cuaderno y una pluma, hojas blancas, un lápiz, una barra de plastilina y algunos palillos. Para empezar, recuerda una anécdota en la que hayas sentido miedo y anótala en tu cuaderno. Después, recuerda cómo superaste el miedo. Por ejemplo, yo me acuerdo que tuve un perro que alguna vez me ladró. La forma en la que yo gané valor fue teniendo serenidad, respiré, le di un grito y hablé con él. Ahora lo que voy a hacer es representar mediante el dibujo esa anécdota. Por ejemplo, aquí estoy yo hablándole al perro y que el perro se comportó. Ahora observa el dibujo a detalle, qué elementos tiene, y vamos a usar la plastilina. La plastilina nos va a servir para llevar ese dibujo a la tridimensionalidad. Y los palillos nos van a servir para darle estructura a esa escultura que vamos a hacer. Moldeamos, podemos ayudarnos de algunos elementos como la punta o la tapa de una pluma para hacer detalles. Y ya que tenemos la escultura, nos daremos cuenta que habla sobre el valor que tuvimos para superar ese miedo. Y te darás cuenta también que hemos pasado de una imagen bidimensional a una tridimensional. La escultura puede tener cierto manejo de su debilidad porque la plastilina es suave. Entonces puedes meterla algunos minutos al refrigerador para que agarre consistencia más sólida. Para más detalle puedes aplicarle resistol con agua a la escultura para que quede ya firme. Y colócala en algún lugar de tu casa para que siempre te recuerde que tienes valor para superar los miedos. Echa a volar tu imaginación y construye nuevos mundos. Gobierno de México.